Los índices de violencia en Cajeme muestran una tendencia a la baja, aseguró Santiago Roel, asesor externo del gobierno del estado, durante la descripción de los datos que muestra el semáforo delictivo para nuestro municipio. Cajeme va bien, era un foco rojo y ahora muestra buenos números en términos generales, como en los delitos de daño patrimonial o sociofamiliares, señaló. Dijo que en lo referente a homicidios también se muestran números descendentes. Se está corrigiendo el rumbo, asentó. El aumento drástico en los años recientes, explicó, se debió al incremento del narcomenudeo. Pero los datos más recientes muestran que poco a poco empieza a bajar el índice. Con imágenes y edición de Luis Carrillo, para el Regional TV, Rolando Castañeda.